El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, supervisó los últimos detalles del nuevo hospital de Sayula. El nosocomio creció un 70% en su capacidad de atención y servicios en general, y se ofrecerán todas las especialidades para lograr uno de los principales objetivos: que los futuros niños y niñas puedan nacer en Sayula sin la necesidad de trasladarse a otros municipios para que las mujeres sean atendidas durante su proceso maternal. Para una mejor atención se refuerza el nosocomio con más personal y se atenderán las cuatro áreas básicas: pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y medicina interna. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.